Thank <laughs> you. Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de todos mis compañeros, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Esta semana se colocó la primera piedra de la Clínica Universitaria de Medicina Familiar, misma que se comienza a construir en la esquina de Avenida Francisco Mújica y Avenida La Huerta, dentro de las instalaciones de aquí de Ciudad Universitaria, la cual beneficiará a toda la comunidad universitaria. Es un proyecto que se aproxima a los 50 millones de pesos. El rector Medardo Cerna habló sobre este proyecto precisamente y aquí sus palabras. Así lo dijo textual. Esta clínica universitaria cuenta con un apoyo federal de, extraordinario de casi 50 millones de pesos. Fue eh, un recurso que nos llegó previa gestión y previa comunicación de un servidor con diputados federales michoacanos y va a beneficiar eh, a... Estudiantes, trabajadores en activo, jubilados, universitarios, estimamos un potencial de beneficiados de prácticamente 70 mil personas. ¿Y cuánto tardaría en concluirse la obra? Eh, la obra se ha licitado, eh, como son recursos eh, federales, eh, tuvo una licitación abierta, pública, a través de Compranet. Como lo hemos hecho en todas las licitaciones eh, de la universidad eh, en mi administración, eh, se consideró un periodo de 10 meses para la conclusión de esta obra. ¿Y dónde se va Se va a construir en Ciudad Universitaria. Eh, eh, el área deportiva sería la región eh, noroeste. Noroeste está, está pegado a girasoles los girasoles, ahí enfrente de girasoles, ahí es donde se va a construir. ¿Y, y, y nada más tendrá consultorios, no tendrá operaciones y eso? Va a, ser, va a ser una clínica de primer nivel, como le llaman, entonces va a ser efectivamente para eh, atención eh, donde no va a haber intervenciones quirúrgicas y se va a dar mucho énfasis a la prevención. ¿Y, va? ¿Y algún día tiene...? de hacer un hospital, que sea el, aunque sea el, la esperanza. Ese ha sido un anhelo de la comunidad, principalmente de medicina. Eh, yo en el corto plazo creo que eh, le hemos dado prioridad a otras necesidades. Esperemos en un futuro cercano tener también buenas noticias en ese sentido. Que estén bien. Gracias, doctor. Con la participación de titulares y representantes de 122 instituciones de educación superior de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Michoacán, se dieron cita para la reunión de instituciones de educación superior región centro-occidente, planeación integral de educación superior, PIDES. Dichos estados trabajan con el propósito de encontrar fórmulas para incrementar la cobertura de educación superior con inclusión y con equidad y todos los grupos de población para el país. Estos elementos han sido esenciales para el quehacer de la Universidad Michoacana. Enhorabuena. Y posteriormente les vamos a seguir informando. En otros temas se realizó la firma de convenio entre la Universidad Michoacana y el Instituto de Administración Pública de Michoacán. Aquí los detalles. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán firmaron un convenio de colaboración para la capacitación de los jóvenes Nicolaitas en la ciencia administrativa y su aplicación. Al hacer uso de la voz, la directora de la facultad, Virginia Hernández Silva, dijo que se formalizó un documento donde la universidad ha encontrado en el Instituto de Administración Pública y en su presidente, Raimundo Puebla Calderón, intereses comunes como el fomento del ejercicio profesional de la administración, donde la sociedad se ve beneficiada con procesos administrativos y de gestión transparentes, eficientes y en mejora continua. Agregó que la realidad de la gestión pública con presupuestos limitados y necesidades sociales ilimitadas y crecientes Exigen profesionales con las capacidades técnicas adecuadas para cumplir con las expectativas que tiene del administrador público. Y dijo que la capacitación permanente de los recursos humanos es esencial para alcanzar los objetivos de las políticas públicas basada en la cultura de la legalidad. Con lo que, a través de este convenio de colaboración con el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, se hará una realidad. En conferencia de prensa se dio a conocer el libro Los Universitarios Trabajando por un futuro equitativo, justo y sostenible, el cual es el resultado del de segundo Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria organizado por la Casa de Hidalgo. Jaime Espino, secretario académico, nos da detalles sobre este libro electrónico. Para este efecto, y agradeciendo de antemano la oportunidad que nos dan para hacernos llegar a nuestra comunidad universitaria, a nuestra comunidad de Morelia, así como a nuestro estado y regiones aledañas, pues eh, la participación que tiene este libro electrónico y sobre todo que lo pueden descargar de manera gratuita, lo pueden tener en sus manos y empezar a revisar en lo que radica la responsabilidad social. Esta responsabilidad social tenemos que empezarla a aplicar desde nuestra propia persona hacia nuestro entorno, como bien marca con mucha responsabilidad, marcando la ética, la equidad, la inclusión, entre algunos otros tópicos. Arrancó la colecta de la Cruz Roja Nacional 2018 bajo el lema Necesitamos de tus manos. El rector Nicolaita Medardo Serna invitó a los directores, a los funcionarios a formar parte de este ejercicio de autoayuda, ya que es solo una vez al año que podemos apoyar a esta institución y la Cruz Roja apoya todo el año las 24 horas del día. A cada titular se le hizo entrega de la alcancía, calcomanía, pulseras y la Universidad Michoacán y la Cruz Roja compartieron los propósitos de esta buena acción. Momento de hacer una pausa, es breve. Regresamos al programa de los Nicolaitas. Vamos con mi compañero Fernando Jaramillo, que tiene en el estudio al coordinador de evaluación y acreditación de la Universidad Michoacana, Antonio Ramos Paz, con quien charló sobre el proceso que se realiza para la aplicación del examen general de egresos y licenciatura, el examen EGEL, y los recién reacreditados programas de licenciaturas. Efectivamente, Yari, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa, Los Nicolaitas, y hoy tenemos en el estudio al doctor Antonio Ramos Paz, quien es el coordinador de evaluación y acreditación de nuestra máxima casa de estudios. Cuando vamos a hablar precisamente acerca de las acreditaciones que se han generado y también de algunos exámenes de calidad que se van a aplicar. Doctor, gracias por acompañarnos, que nos comente acerca del proceso del examen EGEL que se aplicará el 13 de abril, ¿en qué consiste y quiénes pueden acceder a este examen de General de Excelencia de Licenciatura? Bueno, el examen General de Egreso de la Licenciatura del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el CENEVAL, es un examen que se aplica a, a los eh, egresados de los diferentes programas de estudio de nuestra Universidad Michoacana. Este examen básicamente tiene una serie de objetivos. El primer objetivo es que los estudiantes puedan aplicar un examen de carácter nacional en donde se puedan medir eh, contra estándares nacionales de, para la formación. De las diferentes áreas del conocimiento, de las ingenierías, de las áreas sociales, de las áreas, en este caso, biológicas, de la salud, etc. Por otro lado, el examen general de egreso nos permite a nosotros, como Universidad Michoacana, medir la pertinencia de nuestros programas de estudio con respecto a estándares nacionales. Para los sustentantes, eh, es decir, los egresados, el examen general de egreso de la licenciatura es un elemento que les permite es, es, eh, contar. Con una opción de titulación. De hecho, un gran número de nuestros egresados de nuestros diferentes programas de estudio de la Universidad de Michoacana optan por la opción de titulación a través del examen general de egreso de la licenciatura del Ceneval. Por otro lado, el examen general de egreso de la licenciatura es un examen que, es, es un examen que cada vez es más, es requerido por más y más empresas, instituciones, etcétera, eh, como un elemento Adicional curricular de los diferentes aspirantes para poder, eh, en este caso, ingresar a diversas áreas laborales. Eh, nosotros eh, este año vamos a hacer tres aplicaciones institucionales de este examen. Efectivamente, la primera aplicación va a realizarse el día 13 de abril. Esta aplicación se va a realizar en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Vamos a tener cuatro facultades sedes para este examen que sean las facultades de ingeniería mecánica, de ingeniería química, de ingeniería civil y de ingeniería eléctrica. Eh, el registro para este examen va a culminar el día 13, eh, en este caso de mayo. Eh, el registro finaliza siempre un mes antes de la aplicación. Y pues bueno, nosotros eh, para esta aplicación pues los esperamos para poder hacer su registro en las oficinas de la Coordinación de Evaluación y Acreditación de la Universidad Michoacana, ubicadas en el edificio B de Ciudad Universitaria, con un horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, para que se, puedan, para que se pueda realizar su registro. Doctor, ¿quiénes pueden y de qué manera acceder a este examen que tiene obviamente amplia eh, convocatoria? En primer lugar, y también una manera muy interesante de llegar a un proceso no solamente de evaluación en la Universidad Michoacana, sino también de acceder a lo que son sus titulaciones. Sí, para poder aplicar este examen se requiere que el sustentante haya culminado el 100% de los créditos de su licenciatura, es decir, que haya terminado su, su carrera. Es el requisito principal que, es, que se requiere. Obviamente hay algunos requisitos ya. En este caso administrativos, en este caso una eh, constancia de terminación de estudios que avala precisamente que se ha terminado la carrera, una fotocopia de su credencial de lector y realizar un pago por concepto de este examen. Pues básicamente son los elementos que se requieren para aplicar este examen. Obviamente también es importante hacer mención que no todas las carreras de la Universidad Michoacana tienen un examen general de egreso de la licenciatura. Particularmente, el examen eh, se aplica para las, eh, para las carreras de contaduría, administración, informática, economía, comercio exterior, para lo que es el área de ciencias económico-administrativas de nuestra Universidad Michoacana. Se aplica para las carreras de ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química e ingeniería civil, para lo que son las áreas de las ingenierías. Se aplica el examen para las carreras de médico, cirujano y partero, las carreras de nutrición humana, odontología, enfermería, técnico en enfermería, y, eh, químico, farmacobiología y psicología, para lo que es el área, eh, en este caso, de la salud. Se aplica el examen para lo que es agrobiología y veterinaria, para lo que es el área de ciencias biológico-agropecuarias. Y se aplica el examen para eh, la licenciatura en Derecho, para lo que es el área del Derecho y las Ciencias Sociales. Son las áreas en las que se aplica este examen. Si sí, no hay examen, por ejemplo, para la carrera de Historia, para la carrera de Filosofía, para la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Madre, que son pocas carreras las que realmente no tienen un, ex un examen EGEL del Ceneval. Bueno, esta es una manera en la que la Universidad Michoacana está midiendo los estándares de calidad, pero también. Hablemos un poco acerca de las acreditaciones, doctor, porque recientemente se acaban de dar algunas acreditaciones o recreditaciones más bien a facultades de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué otras siguen en este año que se puedan reacreditar o acreditar como tales? Bueno, eh, este año comenzamos con muy buenas noticias en, con respecto a cuestiones de acreditaciones. Eh, se entregó eh, recientemente... La, la primera acreditación del programa de la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra Universidad Michoacana. El día viernes pasado se hizo la entrega de la acreditación del programa de comercio exterior de nuestra Facultad de, de Economía y eh, también acabamos de recibir recientemente las acreditaciones, ya en tercera ocasión, de los programas de ingeniería mecánica y de ingeniería eléctrica de las facultades de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Eléctrica respectivamente. Este año va a ser un año de, de mucho trabajo en cuestiones de acreditaciones y reacreditaciones de nuestros programas de estudio, de nuestra máxima casa de estudios. En este año vamos a tener las reacreditaciones por tercera ocasión de los programas de médico veterinario y zootecnista de nuestra Facultad de Veterinaria, del programa de la licenciatura en Economía de nuestra Facultad de Economía y la reacreditación del programa de Enfermería. De nuestra Facultad de Enfermería. En los tres casos van por su tercera, eh, eh, en este caso, acreditación. <coughs> Tenemos cinco programas que van eh, a, a buscar, en este caso, una primera acreditación: que sean los programas de la Licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Letras, el programa de la Licenciatura en Salud Pública de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, el programa de Música de nuestra Facultad Popular. De Bellas Artes, el programa de nutrición humana de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, y nos haría falta el, eh, la visita también del programa de agrobiología de la Facultad de Agrobiología, presidente Juárez, en la ciudad de Uruapan. Y pues con esto, pues básicamente, sean los pruebas que vamos a realizar en este año. Doctor, gracias por esta información y para todos aquellos que están interesados en aplicar el examen de GEL, ahí estarán apareciendo también en su pantalla, a donde se pueden dirigir los informes y que deseen obtener acerca de todo esto. Gracias por acompañarnos y felicidades por este trabajo que se realiza de acreditaciones de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias y pues le puedo decir que es un trabajo que realizan las diferentes dependencias de nuestra Universidad Michoacana. Nosotros apoyamos en ese acompañamiento y pues obviamente nos da mucho gusto eh, saber que somos una universidad que se atreve a evaluarse externamente y que los resultados nos muestran que somos una universidad de calidad. esto permite seguirlo ubicando en el décimo lugar o ya se movió de un lugar? Eh, todavía no ubicamos una modificación de este ranking, pero seguramente vamos a ir escalando posiciones en este año. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Continuamos con más información. Aquí nos Nicolai Armando Talavera, alemán, se convirtió esta semana en el primer graduado del doctorado en químico-biológicas con una investigación basada en un estudio muy importante. Él plantea la elaboración de este frijolillo. Es una planta michoacana, frijolillo. Tiene componentes que pueden ser efectivos para el tratamiento de cáncer mamario y de leucemia. Es el mismo doctor Talavera que nos habla de esta investigación. Veamos en qué consiste. Aquí en, en este trabajo de investigación lo que hicimos fue este, llevamos a cabo modificaciones químicas de compuestos o de un compuesto específicamente aislado de una planta de aquí del estado de Michoacán. Eh, de allí obtuvimos este, algunos derivados los cuales probamos en dos líneas este, cancerígenas. Eh, en los resultados que observamos pues se ve una actividad moderada de estos compuestos en, en frente a estas dos líneas celulares que son de cáncer de mama y de leucemia. Eh, allí se puede continuar ahora un poco explorando lo que es precisamente esa parte la parte biológica la parte de actividad farmacológica digamos de, de los compuestos ver si tienen algún otro tipo de actividad ver si se puede mejorar la actividad que se, que se obtuvo en estos derivados y, y pues ver después si se puede continuar investigando más a fondo sobre esas actividades que presenta. Se convoca a la comunidad nicolaita y al público en general desde luego a presentar sus propuestas para la entrega de la presea Vasco de Quiroga. Esta sería su segunda edición. Esta entrega es para los académicos, para toda la base trabajadora, desde luego a los mejores trabajadores en este año que se han destacado justamente por su trayectoria en la ciencia, en la promoción, en la gestión de campo, en la cultura, en las artes y en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como a los trabajadores administrativos. La Universidad Michoacana, a través del Consejo Universitario, convoca a la comunidad Nicolaita y público en general a presentar sus propuestas para la entrega de la presea Vasco de Quiroga en su segunda edición. Este reconocimiento se otorga a quienes por su destacada trayectoria o acciones realcen la vida y obra de don Vasco de Quiroga, así como las funciones sustantivas de la Casa de Hidalgo. Las postulaciones se recibirán en formato físico y digital antes del 16 de marzo en la Secretaría General de la Universidad, ubicada en el tercer nivel del edificio de Rectoría, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El nombre de los ganadores de la presea se dará a conocer a más tardar el 2 de abril del presente año, la cual será entregada por el rector de la casa de Hidalgo en sesión solemne del Consejo Universitario, que se llevará a cabo el día 1 de mayo. Para más información sobre los requisitos de la convocatoria pueden consultar la página oficial de la Universidad Michoacana en la liga web www.umich.mx La Universidad Michoacana participa en los trabajos que se desarrollan en la Escuela Medicinal de Austin, Texas, allá en los Estados Unidos, para identificar áreas de interés común y así iniciar el diseño y gestión de estudios para transnacionales que ayuden en materia de salud a personas que viven en la franja. Fronteriza entre Texas y México. Actividad que se realizó a través del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de aquí de la Universidad Michoacana, encabezado por María Elena Rivera Heredia. En este acto se busca establecer los lazos para todos los académicos y hacer labores conjuntas. Esto es una estupenda noticia para nuestros conacionales. Derivado de la gestión entre el Ayuntamiento de Uruapan, las escuelas preparatorias Lázaro Cárdenas y eduardo ruiz que tenemos allá en uruapan michoacán cuenta con esta infraestructura deportiva para beneficio de casi 3000 mil estudiantes de estas preparatorias de ambas preparatorias mientras en una de ellas en la preparatoria eduardo ruiz se inauguró la cancha de fútbol rápido en ambos eventos se resaltó la importancia sobre la práctica del deporte como elemento que acompañe siempre a la formación de los jóvenes y es un ejemplo de todos los universitarios que estamos obligados a hacer deporte y a hacer ejercicio. Antes de poner punto final, les recomendamos visitar el ex convento de Tiripetío. Hay un par de exposiciones que les queremos recomendar e invitar. El sábado se inaugura la exposición de Oyuki Magenta titulada Instantes Sublimes. Y también está la exposición del maestro Rodrigo Tavera, Yo quiero a los animales. Nosotros también. Bueno, Ponemos punto final a nombre de cada uno de mis compañeros. Me despido. Soy Yareri Sánchez. Lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.